Esta iniciativa parte como a propósito del diagnóstico que hacemos desde el PEC en nuestras experiencias previas con profesores sobre las dificultades que tienen para transmitir el tema de derechos humanos en el aula con sus estudiantes más jóvenes. Les complica mucho. Entonces, dado el interés de la Facultad de Filosofía y Humanidades de poner el acento en la educación de las nuevas generaciones y en temas tan importantes y tan relevantes para la sociedad chilena, es que hacemos esta alianza con el museo, porque qué mejor que ello para poder trabajar el tema en una alianza estratégica entre profesores y especialistas en derechos humanos. Bueno, este diplomado consiste en dotar de herramientas teóricas y prácticas a quienes trabajan en el ámbito de la docencia, en su sentido más amplio, en la transmisión de, primero que nada, lo que son los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, y por último, en educar en valores democráticos a las futuras generaciones. Esta es la tercera versión del diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos y contamos con un equipo donde cada una de las personas que hacen clases son especialistas en los temas que dictan. Bueno, el diplomado la verdad es que es una experiencia bastante enriquecedora, así lo han demostrado las generaciones anteriores, que han salido súper satisfechos por todo lo aprendido, ha superado sus expectativas. Así que yo invito a la gente que esté interesada a que se inscriba. No es solo una experiencia formal de educación teórica, sino que donde se convive mucho, se aprende mucho de la experiencia de los compañeros, de los profesores y de estar en el museo mismo tomando las clases y siendo parte además de la Universidad de Chile durante el tiempo que dura el diplomado.